Pues estamos aquí en jueves de FICUNAM 12, al interior del festival. Es una charla que vamos a compartir con la ENAC y estamos muy contentos. Estoy aquí con Maximiliano Cruz, director artístico del FICUNAM, con Mariana Gutiérrez, los estoy nombrando conforme están apareciendo en mi pantalla. Mariana Gutiérrez, ella es coordinadora de comunicación del FICUNAM. Tengo a Laura Alderete, ella es programadora de aciertos y además es la, pues la productora de programación de FICUNAM. Y tenemos también aquí a Salvador Amores, un nuevo integrante del grupo de programación, quien ha tenido la responsabilidad sobre todo de pues co-curar la nueva sección Umbrales y también el foro de la crítica de permanente de FICUNAM y la Cátedra Berna. Pues bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo soy Abril Alzaga y soy la directora ejecutiva de FICUNAM y queremos un poco compartir cómo, pues cómo pensamos a FICUNAM, cómo se fue creando, cómo nos fuimos incorporando, qué roles tenemos, hacia quiénes estamos dirigidos. Entonces vamos a empezar un poco por el principio y quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿Qué es lo que entienden por FICUNAM? O sea, ¿qué es lo que ustedes piensan que define a un festival como el FICUNAM? Entonces, ¿quién quiere arrancarse con esta respuesta? Maximiliano. Gracias, Abril. Hola a todas y a todos. Pues sí, si nadie más se anima, yo arranco entonces. Pues mira, FICUNAM es un festival que queremos pensar y yo en lo personal como, pues sobre todo como un punto de compartir experiencias, ¿no? Experiencias cinematográficas. Yo confío mucho en lo personal en el poder del cine y del lenguaje cinematográfico para transmitir pues toda una serie de factores que van desde reflexiones puntuales sobre la sociedad que tenemos hasta fenómenos casi que físicos que nos producen las películas, ¿no? Que digamos el espectro del goce cinematográfico abarca pues varios niveles de conciencia y de inconsciencia, y FICUNAM es un festival que busca abarcar, digamos, todos esos espectros, ¿no? De alguna forma, confiando en el poder del lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, pues para ello, pues estructuramos toda una programación que abarca, pues en gran medida, cine internacional, pero también cine mexicano, para poner a dialogar justo a la cinematografía nacional con, pues, con referentes internacionales. Y todo esto complementado con, pues digamos, más allá de las sesiones de preguntas y respuestas que podamos tener en determinadas funciones con invitados, o sea, sí, la idea en términos generales es propiciar la reflexión y propiciar la cinefilia en nuestro público, ¿no? Entonces, pues para empezar diría eso y le pasaría quizás la palabra a alguien más y pues podemos seguir ahí como peloteando y profundizando. Lau, tú tienes una larga trayectoria en FICUNAM. ¿Tú podrías, después de 12 años de festival, decir cuáles son tus nociones de FICUNAM? ¿Qué te gusta pensar que es el FICUNAM, el proyecto en el que trabajas? Hola, bueno, saludo a todas y a todos los que nos estén viendo. No sé si me escuchan bien porque la conexión de internet está medio como inestable. Pues sí, yo estoy aquí en FICUNAM desde el año 2013, entonces me ha tocado un poco como ver cómo ha ido creciendo el festival y cómo se ha ido transformando, pero para mí lo que siempre ha estado... se ha mantenido es esta idea de compartir un cine que es un poco más radical de alguna manera y menos complaciente con el espectador. Los hacemos como encontrarse como con otras formas
creo que siempre hemos ido apostando a eso y sobre todo sigue siendo un espacio de encuentro. Creo que eso es como muy importante para nosotros, donde no solo vamos a poder ver películas y disfrutar de este cine, sino que también lo vamos a poder pensar y reflexionar. Entonces creo que eso es muy importante y son como los ejes que se han mantenido a lo largo de los años. Sí, siento que hay un componente que creo que es muy importante y que creo que es gracias justamente a que el FICUNAM sea organizado desde una universidad pública, y es la libertad. La libertad para explorar, la libertad para programar, la libertad para poner en la mesa pues muchísimas cosas que a lo mejor en otros espacios sería como más complicado porque habría que negociar otro tipo de cosas, ¿no? Y siento que eso ha fortalecido muchísimo al FICUNAM, esa posibilidad. Y creo que la UNAM es el espacio como natural. Había tenido a lo mejor un espacio en otro tiempo, en otro lugar, un festival que buscaba esto, pero que justamente se enfrentó con otras necesidades, ¿no? De mercado directamente, y que pues truncaron un festival como el FICO, por ejemplo, ¿no? Y que creo que esa búsqueda encontró un aliado o un espacio ideal para eso, que fue la Universidad Nacional Autónoma de México. Mariano, tú también tienes un acercamiento desde hace muchos años a este festival, no desde dentro del festival, participando en un proyecto que siempre fue de la mano del festival desde sus inicios, que se ha crecido y cómo se ha evolucionado este festival. ¿Cómo tú ves al festival desde otro lugar? Sí, estaba un poco como cortada la comunicación, pero sí, yo tengo la verdad la fortuna de conocer al FICUNAM también desde la primera edición, porque trabajaba en la Cátedra Berman, y la Cátedra Berman siempre ha estado involucrada con el festival, y entonces tuve la oportunidad de conocerlo desde el principio. Y sí, o sea, una de las cosas que a mí siempre me han parecido importantes del FICUNAM es que sí es un festival que le da espacio a un cine que muy pocos festivales se lo dan. Entonces sí creo que eso lo hace muy especial, porque es un festival en el que podemos ver y tener acceso a un cine que sí, de otra manera no habría ese espacio, y eso a mí me parece como muy, pues muy valioso y muy lindo, porque sí siento que también permite al público, ¿no?, al cinéfilo y al no cinéfilo, conocer un cine que sí es difícil, porque pues el cine al que tenemos acceso generalmente siempre es el comercial, ¿no? Y más estando como tan cerca de Estados Unidos, siempre es como el más comercial, y es difícil como conocer. Yo creo que si no fuera por este festival, hay muchísimo del trabajo de muchos cineastas que no se conocería, y creo que eso es algo que también le da un valor muy especial al FICUNAM, del que me da mucho gusto también ser parte por eso. Salvador, yo creo que tú eres de la gente que se ha ido como formando con el festival. Siento que, bueno, tú ya eres una generación como más joven que varios de los que estamos aquí, y siento que eres justamente de ese público que fuimos como apelando, ¿no?, en la organización de este festival, y que te fuiste adentrando, yo creo, pues a lo largo de tu historia, y que ahora eres parte de él, ¿no? ¿Tú cómo lo defines, o cómo te has encontrado con él? Pues sí, yo espero que me escuchen bien, porque también mi conexión está un poco inestable, pero sí, de hecho yo el primer FICUNAM al que fui, porque antes yo no vivía en la Ciudad de México, fue en el 2013, justo este que mencionó Lau, y para mí sí fue como un shock ver todas estas películas. Me acuerdo que ese año trajeron a Jonas Mekas, y yo nunca había visto, o sea, yo no tenía ni idea de que este tipo de películas existían. Y,
Y pues me, o sea, yo era cinéfilo, pero pues de otro tipo de cine, digamos, como más, pues, como más conocido. Y de repente como que encontrarme con esto sí fue como muy impresionante para mí. Y me definió pues el tipo de cine que me iba a gustar de ese entonces en adelante. Y bueno, ahí recuerdo que conocí a Max. Conocí a, pues, a algunas personas ahí de que trabajan en FICUNAM y también como que me llamó mucho la atención pues precisamente el trabajo que hacía gente como Max, gente como Roger Cosa, que estaba programando en ese tiempo, y dije como qué increíble que pues sí, como que pasen su tiempo viendo este tipo de películas y compartiéndolas con la gente y como tomando ese riesgo como de que pues me tocaban muchas películas que la gente se enojaba, ¿no? O que no, que en ese tiempo creo que era más común que ahora, ¿no? Que como que no estaban acostumbrados a ver estas cosas y pues el programador tenía como que dar la cara y dar como a conocer por qué creía en estas cosas. Y para mí el FICUNAM es, o sea, como que ha sido eso a lo largo del tiempo. Digo, ahora creo que ya estamos en un momento en el que la gente acepta más fácilmente este tipo de películas y como que hay mucho más público y mucho más, pues sí, como generaciones interesadas en ello, pero creo que este gesto como de lanzar algo que no sabes si, pues si alguien lo va como a cachar, pues es algo de lo que me ha atraído siempre FICUNAM y con lo que creo que me identifico y que creo que estamos también pues retomando un poco este año con esta nueva sección y con, pues con varias iniciativas ahí del FICUNAM. Sí, yo quisiera añadir algo a esto que dices, Alba, que sí, es bastante importante. Todo este tema como del, pues no sé si llamarlo formación del público o yo lo vería más como un acompañamiento, ¿no? Y si ahora mencionabas esta nueva sección, Umbrales de Cine Experimental, que digamos, no sé, o sea, más allá de que desde los primeros años de FICUNAM sí pues celebrábamos el cine experimental con algunas retrospectivas, sí, o sea, esto que decías de que el programador tiene que dar la cara, pues sí, me acuerdo perfecto que en esas épocas pues había que dar explicaciones, ¿no? O sea, como frontales, así como a espectadores que pues que de plano sí te decían, oye, ¿qué onda con esto? O sea, como, ¿no? Desde, como que era un cine que sí se percibía como demasiado alienígena y como muy radical. Y por ejemplo este año que estamos en el año 12, o sea, así soltar una sección como Umbrales con ese nivel de radicalidad y de profundización, o sea, al ver la reacción del público, o sea, como que sí te das cuenta, ok, o sea, como que sí, o sea, hay una diferencia ¿no? que sucedió con el tiempo. O sea, por supuesto no digo que todo sea gracias a FICUNAM, pero sí hay un público cautivo que también lo ves edición tras edición en las salas, ¿sí? O en redes sociales y así. Y eso está bueno, y eso creo que es algo que también pues es algo que deberían hacer los festivales de cine, ¿no? O sea, como propiciar este acompañamiento a la cinefilia de los espectadores, ¿no? Y ahora que, pues que el, digamos, ese trabajo de compartir ya entra también en los terrenos de lo virtual y eso, o sea, hay como ya, como que tras los públicos ya están más, como que trasciendes la presencialidad, ¿no? De nuestras sedes físicas y bueno, como todo se empieza a complejizar, pero también se pone muy interesante. Y nada, pues eso está bueno. Y algo que dijo Abril también quisiera rescatar, y es que la verdad es que sí es un privilegio que exista FICUNAM, o sea, sí, y esto sí es gracias a la UNAM, porque de lo contrario, pues sí, o sea, sí es una suerte de pequeño o gran milagro que esto suceda, o sea, como que no, o sea, como a este nivel, digamos, de pues alejado totalmente de todo mercantilismo, ¿no? De como una intención, pues sí, directa, que apunta directamente al
pues ya lo no mercantil, ¿no? O sea, como la propiciar el conocimiento o el gozo cinematográfico, así sin más, ¿no? Entonces, eso definitivamente es gracias a la UNAM y esa libertad de la que mencionaba Abril. O sea, sí, creo que es algo que hay que valorar mucho. O sea, esto no es común, o sea, no. Este tipo de festivales, o sea, sí hay algunos festivales, digamos, hermanos que pueden existir en otros países, pero, o sea, un esquema como este no. Es extraordinario, digamos, y hay que celebrarlo y hay que recordarlo siempre, ¿no? O sea, como que no se nos puede olvidar que es un tesorito que tenemos y que hay que cuidarlo y agradecer siempre también a la UNAM por su, pues, apoyo ahí, ¿no? Y empatía. ¡Ey, vida mía! Hay dos temas por los que me gustaría como bordar y es el público. Me gustaría como tratar de meterme en sus cabezas como programadores y también como gente que tiene que comunicar es un festival tan peculiar. O sea, ¿en quiénes están pensando programan? O sea, ¿programan en abstracto o si sí están pensando en un público específico al que quieren llegar? Y si han visto crecer como tangiblemente pues, la audiencia que llega año con año. Eso es por un lado. Bueno, vamos y luego me voy por. Tú, Salva, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues es difícil responder, digo, yo no tengo tanta experiencia como el resto de los que estamos aquí, pero creo que al hacer umbrales, al menos, pues sí tenía en mente como al espectador, digamos, pero es como algo muy abstracto, ¿no? El espectador, o sea, como que lo que intenté hacer era que como eran programas de cortos, pues el espectador pudiera tener como una experiencia con el programa en conjunto y a partir de ahí quizás entablar relaciones como más amplias con cosas de la historia del cine o de otro tipo de cine que les guste. No sé, digo, el cine experimental pues es muy particular en este sentido porque pues es muy difícil y puede como causar reacciones pues fuertes. Entonces, pues creo que como que tienes que pensar que o sea, darle todo el voto, digamos, de fe al espectador de que va a recibir con la mayor receptividad posible, ¿no? Y ya, pues confiar en él, creo que eso es importante, como no darle todo, digamos, explicado, como ya digerido, digámoslo así, sino que el espectador como que también juegue un rol activo en pensar estas películas, en relacionarlas y en, o a veces en rechazarlas, ¿no? También. Creo que es importante esta parte como de solo sugerir para que el espectador lo retome y él construya sus propias como pues bases y relaciones y demás. No sé, eso es algo en lo que yo he pensado mucho y creo que lo del público, al menos desde mi posición, que fui espectador casi pues todo el tiempo. Pues sí he visto un cambio bastante significativo, ¿no? Yo me acuerdo que precisamente en 2013 vi una película de este realizador filipino, Lav Díaz, que duraba como 6 horas
y éramos como 4 personas en la sala. Y ahora, la última vez que presentaron una película de Lav Díaz, creo que hace como, pues en el último Ficunam presencial, estaba llena la función. Entonces, creo que sí ha habido ahí, digo, es obvio que Lav Díaz se ha hecho más famoso y demás internacionalmente, pero también creo que ha habido un, como un trabajo importante de parte de Ficunam y de muchos otros como festivales y organismos para que este cine sea más visitado, no sé. No sé ustedes cómo lo vivan. Yo tengo por ahí mis teorías, pero me gusta pensar que también es el resultado de pensar entre muchos y desde muchos lugares, el propio Ficunam. No sé, Max, Mariana. Sí, justo, bueno, yo tendría que hablar desde otro lugar porque justo yo no soy programadora, pero sí creo que, o sea, yo sí siento que el público ha crecido, sí siento también que sí hay nuevo público que justo ha conocido como a este, nuevo, este cine diferente, por llamarlo de alguna forma, gracias al Ficunam, y entonces sí se siente como, digo, yo que estoy desde el lado de la comunicación, de las redes sociales, ¿no? De todo esto, sí se siente como mucho amor siempre del público, mucho amor. Casi es muy raro, no sé, recibir, por lo menos en estos espacios, pues, como opiniones negativas y como que más bien siempre es como mucho agradecimiento de que tengan la oportunidad de poder acceder a este cine, que es lo que yo decía también antes, que no es fácil, ¿no? De ver, si no es en un festival como este. Creo que eso es también, y pues también creo que sí ha crecido también el público joven. O sea, creo que también una de las cosas que nosotros buscamos, digamos, desde este lado también es hablarle a los universitarios, pero no nada más a los universitarios, sino a los jóvenes y a los cinéfilos, por supuesto, pero es muy bonito ver a los, no sé, yo que tengo servicios sociales o que convivo también con, ¿no?, público justo que viene todos los Ficunames y que vas viendo cómo de pronto, ¿no?, ya van conociendo a los cineastas que traemos y que a lo mejor es la primera vez, como tú, Salvador, que a lo mejor conociste a unos cineastas aquí en el festival. Eso ha pasado y lo he notado mucho con gente que empieza viniendo porque no sabe a qué viene, ¿no?, y de pronto descubre cosas nuevas y que les fascinan y se quedan con eso. Entonces creo que, no sé, eso también por, como del lado de comunicación es muy interesante ver cómo sí también le estamos, pues, mostrando cosas nuevas a gente joven y no tan joven, pero que también hace que eso se, y sí se vuelve de pronto público cautivo, y de pronto también ellos le pasan la voz a sus compañeros, ¿no? Y entonces sí se va creciendo, y siempre todo con mucho agradecimiento como al festival y con mucho amor a lo que, pues, se ofrece aquí, ¿no? La programación, que no es solo películas, ¿no? Pero eso es un poco lo que yo también he percibido. Max, me acuerdo muchísimo que al principio el Ficunam se llegó a hablar como de los talibanes del Ficunam, ¿no? Este cine súper provocador. Y que siento que en un circuito de festivales de cine causaba como mucho miedo arriesgarse de esta manera, ¿no? Tú eras de esos programadores del principio que propuso cosas muy, muy radicales. ¿En quién pensabas cuando estabas programando? ¿Qué es lo que, a quién querías apelar con esa programación? Pues mira, por un lado, sobre todo en esas etapas tempranas, o sea, del festival, o sea, porque la verdad es que sí, digamos, una era, sí confieso que ahora tengo una posición, digamos, o una visión un tanto distinta con ciertos matices. En esas primeras etapas, o sea, y yo como por principios, digamos, siempre trato de ir un paso, o sea, como de hacer, de presionar un poco, ¿sí? Es como de mover las fronteras, o sea, si el lindero está acá, presionemos y lo movemos un poquito más hacia allá, ¿no? O sea, siempre procuro eso, o sea, como, y sí, quizás en esa época sí se notaba un poco más la radicalidad, ¿no? Porque pues sí, porque no era, digamos, era menos común que ahora tener exposición a ese tipo de cine. Pero al final sí era un riesgo que considero que valía la pena tomar, porque
Eso va ampliando los referentes y la mirada del espectador, digamos, incluso si... Y esto es, esto es algo que se basa enteramente en la confianza en las películas también, o sea, como en el cine. Y hay películas que a lo mejor tú entras y no te gusta, pero ya sucedió algo en ti, o sea, como en tu cerebro o en tu corazón. Y entonces la próxima vez que veas una película, o sea, digamos, si hablamos de cine experimental, tu cuerpo ya tiene incorporado cierto referente, incluso a nivel inconsciente, que va a hacer que tú aprecies determinada película de otra forma, o sea, o por lo menos poder, puedes como abrirte, o sea, apreciarlo un poco más, ¿no? Ahora digamos, mi visión varía un poquito porque ya veo que ya hay un público, digamos, que casi que está sediento y pidiendo radicalidad en lo que, en los contenidos del festival. Y entonces, y retomando tu pregunta anterior, digamos, ya en mi oficio de programación sí pienso en un público, ¿sabes? Y es interesante y es un reto porque el público de Ficunam, al igual que nuestra programación, o sea, el público también es un público especializado, digamos, ¿no? Y también está segmentado, o sea, hay público que está interesado en retrospectivas y cine clásico, que la encuentra en Ficunam. Hay otro público que, digamos, este año se nos hizo totalmente evidente y es un público interesado en cine experimental, que no necesariamente está consumiendo películas de otras secciones, digamos, es un público que está como enfocado en cine experimental. Entonces, hay otros que están muy pendientes de la movida internacional de festivales y están siguiendo así como las películas de los últimos años y que se estrenen en qué festival. Eso también lo encuentran en Ficunam y a lo mejor no les interesa el cine experimental. O sea, dentro de Ficunam hay segmentación de públicos también y está bueno pensar en eso. Y a cada segmento yo procuro pensar que, o sea, como son especializados todos, digamos, nuestro papel como programadores y curadores es darles regalitos a cada uno de esos segmentos, ¿no? Entonces, retomando otra vez como lo del cine, o sea, el público de cine experimental están muy enterados de la movida y han visto cine experimental y eso. Entonces, en Umbrales, ¿qué podemos darles? O sea, aparte de lo que ya saben y de lo que ya conocen, pues quizás algunos clásicos, ¿no? Para verse en fílmico, además, en salas, curar programas de cine contemporáneo, en diálogo con clásicos, traer cineastas que hagan sesiones de cine expandido, o sea, cine experimental, pero en evento, performances, conciertos, ¿no? Eventos únicos que no se van a streamear, que no se encuentran en ningún otro lado. Y así como en todas las secciones, más o menos, o sea... Entonces, sí, la idea es seguir presionando y seguir tomando riesgos y apelar por lo radical. Pero bueno, a nivel personal, digamos, como que el festival también va evolucionando y digamos ahora como que las luchas se van atomizando y matizando de alguna forma. Y hablando justamente en términos de formación, creo que ha sido súper importante tener un espacio para las escuelas de cine. Creo que aciertos, ha sido un verdadero acierto, porque de alguna manera pone a dialogar a los nuevos talentos, y pensamos que son nuevos porque justamente están en etapa de formación como cineastas, y creo que es como su primer contacto con un gran festival. Bueno, pensando que Ficunam es un gran festival, ¿no? Yo sí creo que es un gran festival. Pero digo, no porque seamos nosotros, pero sí creo que es un gran festival, pues por todo lo que hemos estado hablando. Y es como una primera oportunidad de entrar en diálogo, no solo con una oferta pues, muy amplia, sino también por la posibilidad de crear sinergias entre los distintos actores que van a empezar pues a producir el cine de Latinoamérica, ¿no? Siento que teniendo, o sea, siendo una universidad, teniendo una escuela de cine, una de las más importantes de México, teniendo como una hermandad también con otras escuelas de cine de México y con 12 años de trayectoria,
siento que también tiene una pata puesta FICUNAM en la formación de los cineastas, no solamente del público, sino de los cineastas mismos. Entonces, no sé, Laura, tú ahí qué nos puedes decir, porque te ha tocado estar muy, muy, muy cerca de ese proceso y de ese proyecto. Ya aquí regresé, perdón. Solo que, ¿le puedes tú bajar a tu audio? Perdón, estamos en el mismo espacio para poder conectarnos. Aciertos es una sección muy importante, yo creo, justo por lo que vienes mencionando, y es una sección que está desde el primer año de FICUNAM y se mantiene hasta ahora, más viva que nunca, creo. Y justamente para nosotros es muy importante ese espacio donde podemos apostar a echar una mirada sobre estas escuelas de cine de Iberoamérica, que además son escuelas donde realmente se está trabajando otra forma de hacer cine y otra forma de pensarlo y de hacer, o sea, y de construir una mirada crítica en relación a ese cine que están haciendo. Entonces son siempre propuestas muy nuevas, muy, muy frescas y muy arriesgadas. En general las que recibimos y también un poco las que seleccionamos Sebastián Blayak y yo, que somos los que estamos curando esa sección. Pero sí, creo que es un espacio muy importante de formación, como dices, porque no es solo esta selección de cortometrajes, de películas que hacemos, sino que también tenemos este espacio de encuentro donde podemos dialogar y discutir y repensar esos trabajos. Ayer tuvimos el encuentro de este año con las y los cineastas de Aciertos, que este año fueron 9 películas, y fue muy rico, muy enriquecedor, y encontramos muchas cosas que cuando armamos esta sección con Sebas ya un poco lo veíamos, muchos puntos en común, temas, intereses, pero ayer realmente se vio que sí hay muchos cruces entre estos jóvenes que están iniciando su camino. Incluso muchos cineastas que han participado del Encuentro de Aciertos luego regresan a FICUNAM con sus primeras películas, entonces sí creo que es un espacio muy, muy importante para el festival. Ahora, ¿cómo FICUNAM encuentra un eco o resistencias o cómo se acopla con la academia? Porque siento que justamente FICUNAM lo que ofrece es salirse de esta caja o de estos parámetros que normalmente las escuelas tienen en sus programas de estudio, ¿no? Es como, no sé, como decirles que volteen hacia otro lado o hacia otras formas que salen de, pues sí, del ABC del hacer cine. ¿Ustedes saben cómo ha impactado, por ejemplo, un programa como Aciertos en México, en las escuelas de cine de México? ¿Tienen ese pulso? No realmente, la verdad, no realmente no tengo ese, como esa visión más completa y hasta dónde puede llegar. Pero bueno, sí creo que quisiera creer, al menos, que sí es un espacio donde se puede ver que justamente la enseñanza del cine puede ir un poquito más allá, ¿no? Que creo que es un poco esa la apuesta también. No sé si alguien aquí tiene esa visión más. Sí, yo más bien quería añadir algo un poco más en términos generales, digamos, o sea, como... a veces quisiera pensar que los festivales, o sea, no solo FICUNAM, son pues complemento, ¿no? Como del trabajo académico y en particular de las escuelas de cine. O sea, como que creo que los festivales aportan referentes importantes para tu formación, ¿no? Ya sea como cinéfilo o como realizador en cualquier campo, ¿sí? No solo como a nivel de como de los de curadurías o de los contenidos de determinado festival, sino incluso en la experiencia de apreciación, o sea, específicamente y tener, o sea, tener exposición a cine contemporáneo, que además es
está dando una muestra o está hablando de, o sea, en el caso de cine internacional, pues de determinadas situaciones sociales y contextos, determinadas problemáticas, pues el cine nacional también, por supuesto, o sea, algo interesante en ese sentido es que pues en el cine mexicano ya pues nos damos cuenta, más bien es evidente que hay varios Méxicos en nuestro país, o sea, como que entonces realmente no es solo algo como exclusivamente del cine internacional que, o sea, cada vez realmente es más importante también seguir propiciando la pues la apreciación de cine mexicano porque es una manera de pues de conocer el, pues lo que está pasando en el país y conocer otras pues y otras problemáticas que se salen quizás como de nuestras burbujas de privilegio incluso y que por medio de las películas podemos llegar a ellas, ¿no? Entonces, entonces eso, ¿no? O sea, como un poco, era un comentario un poco al margen de la pregunta, pues como más particular, pero nada más sí quería añadir eso. Creo que FICUNAM se ha caracterizado no solo por una programación muy rica y creo que diversa en cuanto a regiones, en cuanto a aproximaciones formales del cine, sino también ha tenido como una pata en la formación, además del encuentro de aciertos, como que siempre ha tenido una columna vertebral de reflexión, pero también de formación. Los talleres en FICUNAM han sido importantes. Siempre ha habido como un taller que se imparte por algún cineasta. Han pasado varios con proyectos de formación y de creación. No sé, pienso en una Yves Heller, por ejemplo, que dio taller de cine hecho a mano, o un Arun Farocki que tuvo una práctica experimental y que se convirtió en parte de una exposición. Ha pasado una Angela Schanelec también con un taller, han tenido también otras posibilidades de formación y exposición los propios estudiantes, no solo del ENAC, sino pues cineastas que han querido participar de sus talleres. Pero además también, pues en las conferencias magistrales, en los espacios de diálogo como un foro de la crítica, el propio Fósforo, que es un espacio formativo de crítica, que tiene, no es nada más el concurso per se para escribir sobre las películas que se programan en FICUNAM, sino que hay talleres para acompañar a esos próximos críticos. No sé, siento que ha tenido un perfil que ha querido acompañar de manera más formal esa formación de críticos, de estudiantes de cine, de creadores, con diversas iniciativas. ¿Ustedes cómo han vivido como que toda esa parte? Porque siento que FICUNAM no es nada más una cosa, sino que abarca muchos frentes justamente para hacer ese acompañamiento del que hablaba al inicio Max. Pues yo justo antes de que mencionaras tú todo esto, iba yo a hablar de que también eso era una parte importante de FICUNAM, ¿no? Que siempre hay como no solo la programación de películas, no solo el encuentro de aciertos, sino también la oportunidad de platicar con cineastas y con creadores y con críticos, artistas que están, ¿no?, haciendo cosas no necesariamente siempre radicales, pero que sí son como muy del perfil del festival y de la, ¿no?, de la programación de cada año. Y creo que eso sí se, o sea, sí se nota también el entusiasmo de la gente que puede, por ejemplo, ver una película de Lab Díaz, que mencionaba Salvador, y luego ir a una clase magistral de él y hablar con él y pues dialogar, porque incluso pues, siempre hay un espacio para que el público le pregunte a los cineastas o a los artistas o a quien esté, al ponente. Y es como, creo que es algo que no sé si se me hace como muy particular y muy especial, digo, supongo que en muchos festivales sucede igual, pero que sí es como importante para la formación y para también entender un poco como, ¿no? Si vas a ver una película
con un perfil a lo mejor no muy es fácil de comprender así nada más, pues es muy interesante poder después dialogar con ese realizador y preguntarle por qué hizo, ¿no? O cómo es su proceso creativo. Creo que eso también en la formación de los cineastas, de los estudiantes o de quien quiera hacer cine, es muy importante. Y también, pues, no sé, tener el privilegio de haber visto a Jonas Mekas o a Aaron Farocki, tomar un taller con él. Sí, creo que también eso es algo que le suma mucho a este festival y que no lo deja solamente en la parte como de programación fílmica, sino que también siempre hay un complemento, ¿no? Que a mí me parece siempre muy importante. Y yo me fui en un momento, entonces no logré escuchar toda la parte cuando hablaron sobre la programación, creo. Pero pensaba ahora también que un punto importante y que tal vez ya lo mencionaron y que también tiene que ver con esta idea de formación, es que no solo siempre estamos apostando a este cine del que venimos hablando como más radical, nuevo, fresco, innovador, sino que también siempre hemos tratado de mantener su real valor a la dimensión histórica, a lo que tiene que ver con la historia del cine, y en ese sentido dar un espacio a las y los grandes cineastas que han marcado la historia del cine, y por eso siempre también tenemos como este pie puesto en ese elemento, y tenemos estas retrospectivas que acompañan al resto de la programación y creo que también hacen que se dialogue de otra manera a nivel como curatorial, ¿no? Y que creo que también incluso en Umbrales estaba un poco esta idea, que no sé si igual ya lo mencionó Salvador, pero bueno, nada más quería como agregar eso. No, yo quisiera mientras tanto añadir que... ¿Sí me están oyendo? Como justo estamos en el festival. ¿Me oyen? Sí, ok. No, retomar lo del foro permanente, de la crítica permanente. Digamos, eso es algo... eso es algo importante, siento, porque no... Pues creo que son muy pocos los festivales que propician como la reflexión y el trabajo específicamente de la crítica cinematográfica. Y bueno, eso quería como retomarlo de lo que había mencionado Abril, porque siento que es súper importante, ¿no? O sea, como el oficio de reflexionar, sobre todo de escribir, sobre cine, ¿no? Como alentar ese impulso es algo que también es fundamental en Ficunam. Así como se mencionó que los festivales son formadores de cineastas, digamos, también en el caso de Ficunam también, yo creo que ya después, o sea, este año que se celebra el 10º aniversario del Foro de la Crítica Permanente, sí podemos decir que también ha habido cierta formación de una joven generación de críticos que, pues con todo el esfuerzo, ¿no?, que implica la escritura y la crítica, ¿no?, en especial y más de la crítica especializada, se formaron en Ficunam, ¿no?, de alguna forma, por lo menos tuvieron ahí su semilla, y eso se ha ido, digamos, se mantiene esta relación con esta joven generación, edición tras edición, ¿no? Entonces, eso es como una súper buena idea, que por supuesto la idea es que se siga haciendo desde Ficunam, ya sobre todo, no solamente el foro de la crítica permanente, sino el concurso de crítica, ¿no? Entonces, pues eso, no sé, Salva, si quieres tú añadir algo ahí que, digamos, estás como frontalmente relacionado con todo esto que menciono, ¿no? Sí, claro. O sea, yo también creo que eso es muy importante de Ficunam, que ha habido toda una generación de críticos, pues jóvenes que tomaron, digamos, el internet, blogs, ¿no? Y que hicieron incluso ya revistas que muchas veces empezaron a escribir por festivales como Ficunam, ¿no? Al menos yo, por ejemplo, que también escribo, pues fue precisamente por ese ímpetu que me dieron las películas que pude ver en Ficunam. Y también
no solo las películas, sino la manera en la que la gente hablaba sobre ellas, ¿no? Y digo, era algo que yo nunca había visto, ¿no? Normalmente vas a ver películas y pues te las ponen y ya, ¿no? Pero aquí creo que ha sido muy importante desde el comienzo como que haya una presentación o que haya este tipo de cosas como que van más allá del simple visionado y que pues enriquecen mucho la experiencia y creo que sí te cambian como la manera de que uno piensa que se habla de las películas, ¿no? Y que las cosas que ves en las películas y eso pues inevitablemente desemboca como en el acto de escritura, ¿no? Creo que el foro de la crítica permanente y como toda esta pues sí, esta relación tan profunda que siempre ha tenido Ficunam con la crítica desde el inicio, pues es algo súper rico y súper bien. Creo que muchos festivales de cine con el mundo de la crítica y para mí es muy evidente que veo que la gente de mi generación, pues sí, muchos crecieron pues leyendo, por ejemplo, de nuevo a Roger Cosa, ¿no? El programador de Ficunam. Y pues eso, creo que es algo, pues sí, como padre de Ficunam y especial. En Ficunam, digamos, sí, procuramos ejercer cierta militancia con todo el mundo de las publicaciones. Dentro de eso, pues por supuesto está nuestra principal publicación, que es el catálogo del festival, que tratamos de abordar con cierto rigor que trascienda como, por ejemplo, la convención de la sinopsis de las películas, digamos, y que, o sea, pedimos a todo un pool de plumas, digamos, que se encarguen de escribir sobre cada una de las películas, sinopsis comentadas con un comentario al menos, ¿no? Que revele una visión personal de la película en cuestión. En cuanto a los ciclos o focos y retrospectivas van acompañadas por textos curatoriales también para dar contexto. Incluso en términos de diseño y de impresión, pues procuramos que sea como una publicación lo más cuidada posible. Y bueno, ¿no? O sea, incluso nuestra edición del año pasado fue 100% virtual. Logramos mantener la publicación física del catálogo, quizás con un tiraje un poco más reducido, pero sí de mantener el objeto, ¿no? O sea, el catálogo impreso que sentimos que es importante y que además a un cierto nivel se articula con cierto impulso análogo también que buscamos en la programación. Y eso, ¿no? Como del material. Entonces, pues eso no se salva si quieras como añadir algo más, digo, porque este año tuvimos además del catálogo otra publicación. Sí, pues esto también es muy importante, ¿no? Que este año, al menos con esta otra publicación que hicimos, que de hecho tengo por aquí para mostrarle, pues estamos recuperando también algo como que es muy importante, que es que los cineastas tengan la oportunidad de expresarse por escrito o por,
o sí, en la página, digamos, ¿no? Sea con cosas visuales o con texto, que creo que es una, pues una práctica que se ha perdido un poco y que a mí me parece muy rico que un festival de cine propicie, pues desde dentro, ¿no? Que los cineastas puedan tener la oportunidad de escribir textos sobre su propia práctica, de enviar ensayos fotográficos, todo tipo de cosas, que es un poco lo que hicimos en esta publicación que está dedicada a la sección de umbrales, pero que, pues no sé, a mí me parece muy, pues como muy interesante que se recuperen estas, pues estas tradiciones de los cineastas que escribían, ¿no? Y que haya más cruces, pues, entre la escritura, la práctica de hacer cine, la exhibición y los espectadores, que normalmente, pues, son, pues, muchas áreas como bastante segmentadas, ¿no? Y que a veces incluso se propicia esa misma segmentación desde los espacios de cine, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también de rescatarse. Creo que FICUNAM desde siempre ha apostado por las publicaciones. Creo que cada edición de FICUNAM ha buscado tener algo sobre la programación, en una publicación. El año pasado, el año pasado creo que no es el único que no... Ah, no es cierto. El año pasado hicimos una publicación sobre Tsai Ming-liang, por ejemplo, ¿no? Y cada año tratamos de hacer una publicación que resuma de alguna manera algo o el espíritu de esa edición. Ha habido una publicación sobre, por ejemplo, Mayol o sobre Cherkasky, o tratamos de buscar el aliado que permita tener una publicación alrededor de la programación de FICUNAM, porque justo pensamos que la escritura es otro de los asideros o de los pilares para reflexionar sobre el cine, ¿no? Entonces, siento que justo FICUNAM va cruzando muchos umbrales y esta edición creo que cruzó uno más. Y ojalá pues, sea como el comienzo de algo más que se añade al festival, que es el umbral expandido y estos espacios en donde el cine se cruza con otras disciplinas, ¿no? No solo con la instalación, que creo que la instalación ya venía siendo una parte también del festival desde hace ya también tiempo, sino con la música, sino con... no sé, la fotografía, la escritura, el performance. Creo que esa parte es yo creo que de las novedades, ¿no? La posibilidad de abrir al cine expandido un espacio en FICUNAM. Pues que creo que también ha sido algo muy bien recibido por el público, ¿no? Esta expansión. Sí, totalmente. Yo quisiera escuchar cómo a Mariana, por ejemplo, las cosas desde el área de la comunicación, cómo has visto tú pues, todo esto, ¿no? O sea, porque la respuesta del público, digamos, sí, pues no sé, a veces siento que hemos tenido esta repercusión en públicos, no estrictamente del cine, ¿no? No sé, pienso en el concierto del Niño de Elche, así. Pues sé que a nivel de comunicación también ha sido todo un reto. Y pues toda una experiencia también, entonces, pues bueno, no sé si quieres comentar algo ahí, Mariana. Pues sí, es que sí también ahora, digo, esta charla está siendo muy interesante porque también son cosas que entre nosotros luego no hablamos así, ¿no? Por supuesto, como que exacto. Entonces me gusta porque también yo sí como que me percato de cosas que no necesariamente reflexiono cuando estoy ahí, ¿no? Trabajando. Y creo que sí, algo que también le suma mucho a este festival es que justo es eso, no se queda en el cine nada más, tiene mucho más, o sea, tiene la parte formativa, la parte de crítica, o sea, este concurso de fósforo o el foro de la crítica o las clases magistrales o todos los talleres que hemos tenido con gente súper interesante.
pero también estas publicaciones que complementan el, ¿no? El, lo que vienes a ver, ¿no? O sea, en el catálogo que están las sinopsis comentadas y entonces también te hacen profundizar más. Y no es nada más, ¿no? Las tres líneas que normalmente tienen una sinopsis y que te explican la película como a muy grandes rasgos, sino que aquí hay una cosa más profunda y entonces también te hace como más, pues interesarte más en lo que vas a ver o comprender un poco más. Pero también está toda esta parte multidisciplinaria que es como, pues sí, justo, ¿no? Este año tuvimos un concierto con un artista que, ¿no? Que es, pues, también tiene mucho de flamenco de pronto, pero entonces, no sé, sí, yo sí ahora escuché mucho, pues no sé, de pronto la gente se sorprendió mucho con el concierto, de, especial, ¿no? De Niño Elche, porque como que esperaban otra cosa de pronto, y no hablo de comentarios negativos para nada, ¿eh? Pero sí era como, órale, yo venía como a otra, o sea, yo esperaba totalmente otra cosa, y me encontré con esto, que además no es nada más música, ¿no? Es todo un performance, que además trae un, pues una proyección, una cosa audiovisual, que obviamente pues tiene que ver con, pues con lo que, ¿no? Lo que se hace con el cine. Y la gente salió como muy contenta de, pues no sé, de poder tener como acceso a un concierto que no, de música, que no es que no tiene que ver tanto con cine, pero que sí tiene que ver con lo audiovisual, que sí tiene que ver con lo experimental, que tiene que ver con un artista que además ahorita está un poco como de moda porque tiene también como relación con otros artistas que están como muy en boga. Y creo que también parte de la, pues, del crecimiento del público que hemos tenido y del amor que hemos recibido, en que es lo que yo percibo en las redes sociales y en esos canales de comunicación que tenemos, es gracias a esta como apertura de, ¿no? De actividades y de disciplinas, pues, que se abarcan en el festival. Yo no sé si divagué un poco o respondí bien, pero esa es como mi percepción ahorita de este, especialmente de esta edición. Pero sí, siento que esta edición ha sido muy esperada porque después de 2 años de confinamiento y de miedo al regreso a las salas, de percibir que podía pues diluirse el ánimo y el entusiasmo por ver el cine en la experiencia total, pues comunitaria, en la caja negra. O sea, como que sonaba eso de pronto en algún momento como muy romántico, ¿no? Como una necesidad de aferrarse a algo que ya era evidente que se estaba yendo. Y no sé, a mí me ha sorprendido muchísimo el entusiasmo, la alegría de la gente de volverse a reencontrar, de volver a ver otras cosas, de esperar otras cosas, de descubrir nueva programación, nuevos cineastas, porque también hay como presentación de nuevas personalidades. Descubrir, por ejemplo, una Larisa Shepitko, que pues mucha gente no conocía y que de pronto ha sido como todo un descubrimiento, ¿no? Y dónde estaba esta cineasta. Pues a mí me ha parecido pues muy gratificante, porque ha sido un año de un trabajo muy arduo para tener esta programación, y que para mí es como un refrendo de que el acto cinematográfico no está muerto, ni muchísimo menos, ¿no? Y que sigue habiendo un público ávido de eso, de encontrarse en una sala y de encontrarse con nuevas experiencias en una sala. No sé, es lo que yo he recibido de lo que he recogido de las redes sociales, es ese entusiasmo y un agradecimiento infinito por la programación, por el regreso, o sea, por el esfuerzo de hacerlo en salas, por el esfuerzo de hacerlo en 35 milímetros y 16 milímetros, que eso también hay que decirlo, ¿no? Esta edición pues tomó un riesgo también importante en decir, regresamos en fílmico, ¿no? Y que pues eso conlleva también como pues muchas cosas y es como una especie de manifiesto, ¿no? Sobre el cine, sobre la concepción misma de lo que se entiende por el cine. Y creo que también eso ha sido muy lindo y que nos pone, yo creo que, a pensar a todos pues en cómo estructurar y cómo presentar y cómo ofrecer algo a la gente
y al público que ha venido creciendo con FICUNAM. Sí, totalmente. O sea, había una, sí, un deseo irrefrenable de volver a la sala de cine, ¿no? Con todo, y que pues la pandemia no termina de acabar, pues. Pero sí, o sea, el cine, contrario a lo que se alcanzó a vaticinar al inicio de la pandemia, pues no, está súper vivo. O sea, el cine en la sala, ¿no? En el recinto, todo eso, digamos, ya no hay ninguna duda que es esencial en el ser humano, y casi no en el cinéfilo al menos, y nada, o sea, como que sí, yo en lo personal estoy como muy entusiasmado también ya pensando a futuro, digamos. Yo todos estos días de festival no sé, sin pensarlo realmente me han estado asaltando reflexiones y pensamientos sobre lo que puede ser la próxima edición. Siento que FICUNAM sí tiene potencial de congregar aún más públicos, de articularse aún más con la universidad. Y nada, o sea, unir esfuerzos para hacer esta fiesta que es FICUNAM, pues mucho más, pues sí, no sé si grande, pero al menos sí más, digamos, siempre podemos ser más incluyentes, y, o sea, como que la idea es que el festival también evolucione, y que en esa evolución, pues la comunidad cinematográfica también esté ahí, digamos, con un espacio importante. Entonces, pues sí, de acuerdo con lo que dices, Abril, y nada, y sí, a celebrar el fílmico también, ¿no? Esta ha sido una visión de eso, de regresar hasta cierto punto, como a ciertos orígenes, digamos, que van, pues ya no diría como en contravía de lo digital ni de lo virtual, sino ya digamos que es un complemento, pues, pero digamos todo lo análogo, la exhibición en fílmico, la realización en fílmico está más viva que nunca. Y eso está buenísimo, ¿no? Y eso se seguirá celebrando en FICUNAM. Creo que también, perdón, yo quería nada más aportar algo que, o sea, que también fuera del entusiasmo de las redes que se siente y del amor que comentaba yo al festival, también sí siento que aquí, ¿no? Aquí es que estamos en el Centro Cultural, se siente también como el entusiasmo por el regreso a la sala de cine desde la inauguración, ¿no? Que tú sentías como la vibra de la gente y la felicidad de estar ahí otra vez congregados en un espacio juntos y viendo cine juntos y sabiendo que pues, lo que venía, ¿no? Que venía una programación enorme de películas y de actividades y demás. Eso también es importante, y también es como un poco mágico que FICUNAM haya sido el último festival antes de la pandemia y que ahora seamos el primer, ¿no? O sea, después de estos 2 años de confinamiento y de encierro y de nada de actividades, de pronto haber terminado el FICUNAM 10 siendo así de al día siguiente prácticamente se cerró todo, y de pronto ahora otra vez estamos volviendo a la vida con el mismo festival, creo que también le da algo de, no sé, de magia a este FICUNAM. Me gusta pensar eso. Sí, y hay otra cosa que a lo mejor podría sonar contradictorio con todo lo que venimos diciendo y con este, a lo mejor, romanticismo del que hablaba de la sala y el y como el ritual cinematográfico, y es que pues tampoco estamos negando lo que sí nos transformó la pandemia y lo que se transformó también la exhibición y esta posibilidad de alcanzar como más territorios y no quedarnos con el público de sala solamente, sino pues abrirle la puerta a la programación virtual pues siento que un poco una visión medio transgresora con esta visión como casi militante del cine en sala, proponer una programación televisada, o sea, aliarnos con TV UNAM para poner en pantalla a Raúl Ruiz, siento que también es un poco un rastro de la evolución que ha tenido el propio festival, ¿no? De también entender que hay espacios a los que no podríamos llegar de otra manera si no es a través de la televisión, o que no podríamos llegar de otra forma si no es a través de las plataformas de streaming,
¿no? O sea, no podríamos estar en Latinoamérica probablemente si no fuera por una plataforma de streaming como Mubi o a toda la República Mexicana, a ciertos lugares, a través de la, Filmin Latino. No sé, creo que también eso marca como un paso hacia adelante y hacia lo que creemos que debe de ir un festival que quiere formar públicos y que quiere ofrecer otras cosas que no hay de otra manera, ¿no? O sea, como que irrumpir en estos espacios en donde está el discurso homogenizador o como uniformador, no sé cómo llamarlo, irrumpir ahí mismo es como también como pues una forma de decir vale la pena hacernos espacio en donde se pueda. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pues todavía quedan unos cuantos días de festival, de programación presencial, de programación virtual. Pues para quienes nos estén acá escuchando, yo sí les recomendaría amplísimamente que consulten, bueno, nuestra página web, que descarguen el programa de mano, es un PDF bastante práctico y pues calendarizado para que organicen sus funciones, para los que quieran venir a las 7 sedes físicas que tenemos, porque no solo estamos en el Centro Cultural Universitario, sino pues no sé, en sedes ya clásicas como Cinematógrafo del Chopo, la Cineteca Nacional, por supuesto, Cine Tonalá, Casa del Cine, Cinepolis Diana, sino también para los que si pues de entrada no viven en Ciudad de México, pues bueno, pues en Filmin Latino, en Mubi, como mencionaste Abril. ¿Qué más? Y ya sí, pues TVUNAM, Canal 22. Pues eso, pues aprovechen, todavía queda Ficunam. Pues no sé, si quieren agregar algo más, yo me quedo con esta posibilidad de ofrecer un mundo mucho más amplio, miradas mucho más diversas, posibilidades de entender y concebir el cine también como desde muchos lugares. Yo creo que eso ha definido a Ficunam a lo largo de 12 años y creo que, vuelvo a retomarlo, que eso es gracias a la universidad y en términos de universalidad, o sea, siento que la universidad como espacio de pensamiento, de reflexión, de confrontación de ideas, de diálogo, de pues eso, o sea, de que el mundo tiene muchas posibilidades de lectura, creo que justamente Ficunam refleja o es una parte que refleja ese espacio en donde está habitado, ¿no? Y que, pues bueno, muchas gracias a la ENAC. Y muchas gracias a todas, a todos, y pues no, de mi parte no añadiría nada más, salvo que pues nada, los esperamos en las salas de cine. Sí, gracias, yo también, bueno, y gracias al equipo del festival, porque también creo que es un trabajo gigantesco el que hacemos cada uno, pues, y no sé, sí siento que esto suceda es gracias a todos y me da como mucho gusto de pronto ver ya, ¿no?, materializada todo, tanto esfuerzo de todas las personas y es un gusto enorme ver que, pues, que esto sale y sale bien.